207 inscritos, dos que 197 partían esta mañá da Praza Mayor de Lugo Caramuras, primeira etapa do noveno desafío Volta a Lugo. Soy triatleta, pero bueno, ahora estoy haciendo más bici y entonces estoy haciendo marchas de estas cicloturistas. Y lo que más me gusta de esta vuelta es que es una vuelta con tres etapas, de tres días. Estamos acostumbrados allí normalmente a hacer vueltas de un solo día, aunque sean de muchos kilómetros y tal. Y me gusta esto porque está hecho de tal manera que no se madruga, se sale a una hora. Es como, digamos, como los profesionales, pero para gente que no lo somos. Teñen 87,5 kilómetros por diante cun percorrido de nivel medio-alto. A etapa de Muras é a máis fácil, desde o meu punto de vista, xa que son menos kilómetros e tal. E nada, espero afrontala ben. Este é o segundo desafío que fago, porque organizo o meu club e entón vimos todos a él. E nada, a ver que tal este ano. A prova desenvolverase ata o domingo 22 de maio en tres etapas, con 332 kilómetros en total. Creo que na edición que vamos intentar que se consolida a prova como un referente a nivel nacional deste tipo de provas cicloturistas, sobre todo por etapas, que é a única que se fai no norte da Península Ibérica. Entonces, bueno, chama moito a atención e fai que os participantes estén interesados en acudir. A segunda etapa, o sábado 21, Muras-Sarria, 117,3 kilómetros cun alto de segunda categoría, o de Montecubeiro. Vai ser unha incógnita para moitos dos ciclistas que non son da zona, porque parece que é a menos complicada das tres, pero a terra xa vai ter as súas sorpresas. O ser unha etapa en principio plana, é moi posible que o vento dificulte o rodar dos ciclistas. E a derradeira Sarria-Lugo, 128 kilómetros e 5 altos de montaña. Hai uno de primeira categoría e ese hai que ir a un ritmo suave e sin cansarse, claro. Primer año que hago tres etapas seguidas e yo creo que va a ser complicado, moi complicado. Organización e ciclistas unen forzas para garantir a súa seguridade durante o percorrido da prova. Que vamos en pelotón, co tráfico aberto, e, bueno, hai que ter moita cabeza e respetarnos. Cando fundamos o club, decidimos poñer o lema este, porque, bueno, polos accidentes que había, coincidiu nunha época que houbera moitos atropelos, e puxémolo como lema. A Fundación TIC contribúe á difusión do desafío Volta a Lugo con reportaxes e vídeos das etapas que se publicarán nas redes sociais e noutros medios de comunicación. A prova inclúe este ano o desafío Junior con xincanas infantís nas liñas de meta.